Bienvenidos, amores del canal. Bienvenidos al blog de la semana. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, aquí estoy. Me estacioné para dar la bienvenida al blog, ya que tengo unos minutos extra de tiempo. Hice mi cita. Voy para el salón. Por fin, después de tantos meses, voy a ir a recortarme, a darme quizás un colorcito que necesito. Pero vamos a ver. No quiero que me lo recorten demasiado el cabello. Me he acostumbrado al pelo largo. Y bueno, por algunos añitos quisiera llevarlo largo, hasta que Dios quiera. En fin, mis amores, que aquí estamos. Gracias por su apoyo, por pasar por los blogs cada domingo. Quería decirles en cuanto a la situación de mi papá, que en realidad los primeros dos días, viernes y sábado, que pudimos ir a verlo, estar con él, a mí no me dijeron absolutamente nada en cuanto a no abrazarlo, a no tener contacto físico, pero ya el domingo, o sea, ayer, la chica que estaba ahí, la asistenta, me dijo que, ay, tiene que mantener distancia porque yo lo estaba abrazando. Entonces, parece como que han sacado ahora unas nuevas reglas. En fin, que todo por su salud, por su seguridad, pero yo lo que hago es que lo abrazo como por detrás, lo agarro como si fuera un barril y lo abrazo y a él le encanta, se ríe muchísimo. Y nada, cuando lo sacamos a pasear, estaba, cuando vio esa panorámica, ¿no? Cuando bajamos, porque él está en un segundo piso, o primer piso aquí en Europa, y él, cuando lo bajamos y vio así el verde, el sol, estaba, wow, qué belleza. Tratando de decirlo, porque a veces no le salen las palabras, pero sí que habla así en monosílabos, expresa cuando está sorprendido, cuando está contento. Y eso pues nos llena a todos de alegría, de satisfacción, como siempre he dicho. Nada, después de esta larga introducción, aquí vamos a comenzar el vlog de la semana. Muchas gracias de nuevo por pasar y que lo disfruten. Ya terminé, me cortaron, salí a la 1. Imagínense, mi cita era a las 10 de la mañana y salí a la 1 de la tarde. Fue un trabajo muy arduo para mi pobre amiga Shaha. Aquí detrás la dejé. Y bueno, mis amores, me recortaron, me dieron color en las raíces y nada. Me entresacaron, me quitaron mucho volumen, que tenía cabello para regalar a 3 cabezas. Y ahora me voy a la casa. El día está muy bonito. Aunque no está tan caluroso hoy, estamos con 22 grados apenas. Y nada, ya me dirijo a mi casa. Salí demacrada. Bueno, mis amores, aquí estamos preparando el panorama para hoy. Y voy a hacer un video de mis perfumes de Serjoff, que en realidad son dos. No son más de ahí. Es este, el Casa Morati Lira, y también de Casa Morati el Bouquet Ideal. Son fragancias de verdad que vale la pena, bueno, si eres amante de los perfumes, si eres coleccionista, vale la pena conocer. Miren qué presentación. El Lira que yo tengo es de 100 mililitros y este es de 30. Creo que, como es este perfume, señores, ustedes no necesitan un formato mayor. En realidad, esto rinde, uy, como un suero de miel. Y nada, voy a grabar ahora. Estoy preparada aquí con musiquita y todo. Mi rodillo aquí de cuarzo, porque estaba dándome mis masajitos. Y miren, aplicándome esta crema, que es hidratante y a la vez protectora contra los rayos del sol. De Nivea, ya saben que esta es mi favorita. Y así se ve el packaging y la letra, todo en alemán. Pero si la ven por ahí mal puesta, denle una probadita, porque para mí vale muchísimo la pena. Bueno, aquí estamos. Hoy hace un tremendo calor. Puedo decirles que, miren, estoy súper contenta con el corte, porque yo quería mi cabello largo, pero no me lo dejó súper largo. Bueno, aquí estoy recogiendo un poco la cocina. Acabo de llegar del supermercado, hace muchísimo calor y quería mostrarles unas cositas de Arizona. Son mis favoritas. Esta es de sandía y mucho mango.
Mango, riquísimas, ¿las han probado? Bueno, esta dice que es de sandía, pero me sabe más como a cereza. Compré la masa esta de hojaldre para hacer rollitos y hoy los voy a hacer con pechuga de pollo picada, picadita, picadita y un poquito de queso en algunos, en otros lo hago solamente de carne. Pero compré cuatro de estos porque todavía el novio de mi hija sigue aquí de visita, entonces les voy a preparar esto con un arrocito y una ensalada. Pero hoy no estoy por cocinar demasiado porque el calor, ustedes son así también, que cuando está así tan caluroso no tienen ganas de cocinar. Bueno, pues yo me voy a tomar ahora un juguito. Este es mi favorito actualmente. Eso sí, le pongo un poquito de agua porque es bastante dulce, pero este lleva zanahoria y me encanta el jugo de zanahoria. Es tan rico, señores. Agua. Porque no me gusta tan dulce. Lo disuelvo un poquito con agua. A su salud, música y voy a cocinar. Cada vez tomo menos leche de vaca y bueno, estoy ahora alternando entre esta que es de avena, riquísima para hacer café con leche, y esta que es de almendras, 7% de almendra, libre de lactosa, esta leche, y bueno, me gusta muchísimo, sin azúcar viene y sabe. Oh. ¿Han probado un latte con leche de almendra o con leche de avena? Adictivo. Estoy aquí enrollando y le hice caso a una de ustedes que también me recomendó que al momento de cerrar los rollitos tomara el tenedor humedecido y entonces así lo estoy haciendo para que no se me abran. Ya saben que aquí yo no soy una experta, aprendo muchísimo con ustedes y esa es la magia de estar en contacto, ¿no? De estar en los blogs, aquí haciendo esto. Y compartir con ustedes, que saben mucho más que yo, obviamente. Me van a excusar, pero esto quedó de muerte lenta, mis amores. Aquí están los rollitos de pollo con queso. Aquí tenemos un poquito de ensalada de papas o patatas. Así que nada, me voy a servir un poquito. Y a su salud, deseando que estén todos muy bien y que puedan preparar también sus rollitos en casa, que son muy fáciles de hacer, muy rápidos y muy prácticos para los días de calor.
Bueno, voy para el supermercado, pero quiero mostrarles un poquito el outfit de hoy porque estoy muy veraniega. Miren, tengo aquí preparada la canasta. Yo cuando voy al supermercado así no llevo cartera, llevo unos flip-flops, unos bien playeros, los zapatos, y aquí tenemos un vestido verde. Esto es de Zara. A mí me encanta esto porque es lo más práctico que hay, señores. Un día de verano, uno no quiere andar con pantalón, uno quiere andar en vestido así, sueltecito, zapatitos cómodos como estos. Y la manicura que llevo es en color nude. Este se llama nude precisamente, este esmalte, y es de Annie Cosmetics. Ya saben, esa es mi marca predilecta. Aquí unos accesorios. Ay, creo que ahí viene un paquete. Llegó alguien aquí. Mírenlo ahí. El jefe. Míralo, qué lindo con su pantalón. Ay, 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 música, maestro. Vamos a ponerle los rosarios a don Danilo, los rosarios, que esa es la música que le gusta. El caballito. Mira lo que te traje, tu caballo que te encanta. Ponlo a bailar. Aquí tenemos agua, jugo, unos guineos o banana, plátano, y vamos a ir a buscar ahora un bizcochito a la repostería, bizcocho fresco para picar, porque esto es un picnic hoy. Vamos a hacer un picnic, don Dilo. Picnic. Don Dilo, para ti, aquí hay bizcocho. Vamos a comer cuando lleguemos, a la montaña, comer bizcocho y guineo. Yo la conocí una noche oscura, en Villa Bahía. Thank you.
No sé si ustedes aquí en Alemania o fuera de aquí han probado estos helados. Son tan ricos y son de agua. A mí me encantan, sobre todo estos que son de limón. Y también me gusta comprar los que son tropicales, que es de la caja verde, porque saben a chinola o a fruta de la pasión, que me encanta. Yo los compro online, les voy a dejar el enlace aquí debajo para quienes están interesados en comprar esos helados. Me gusta soñar despierta y pensar que esa casa será mía algún día. Vamos a ver si nos acercamos un poquito. Esa casa, qué bella, me encanta esa casa. Está como también ubicada, no sé, parece como de esas antiguas de los 80s, de Dallas. Bueno, Dallas es de los 70, de Dynasty, esas cosas así. Y el carro me viene a dañar el panorama. Firmando los muchachitos. ¿Qué muchachitos? Qué freca. Este perfume me ha dejado totalmente enamorada. Es Mejaré del Herbolario. Y puedo decirles que contiene. Es una fragancia dulce, cálida, especiada. Contiene bergamota, naranja, rosa, canela, madera de cedro, de guayaco, pachulí, sándalo, vainilla, ámbar y almizcle. Aquí lo pone todo detallado en alemán. Es una fragancia que conseguí económica por Amazon y el frasco se ve así. Perfectamente la puedo llevar en verano. Esta fragancia se puede llevar perfectamente en verano y no molesta, no aturde. Está siendo comparada con Musk Ravageur de Frédéric Malle y bueno, es mucho más asequible. Mira. Cervecita. A pico botella. A pico botella. Te la va a beber a pico. No, pero si tú no quieres servirte un chingo en el vaso. ¿Qué? ¿En el vaso? En vaso. Cerveza en vaso. Ay, 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 ay. Así. Salud. Vamos a ver. Pruébala. Vamos a ver. Amores, y nada, vamos a concluir por aquí con el vlog de la semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado un domingo más. Espero que lo hayan pasado bien y que me dejen aquí sus comentarios, qué fue lo que más les gustó del vlog. Un beso enorme, cuídense mucho y que estén todos en buena salud. Hasta la próxima. I got a little buzz going here. I've been drinking for a little bit. Giggity, giggity, giggity. I'm sexy and I know it. Where's the KFC? Well, 69 is how I scored with your mother.